sintámonos orgullosos de los miembros de la Asociación Cultural de Moros y Cristianos. Agradecer a los miembros de mi club por haberme acompañado en esta locura tan festiva. Eran imágenes del pregón que da inicio a las fiestas de moros y cristianos de 2017. Se lo vamos a contar enseguida. Bienvenidos al Tiempo de la Información aquí en Alcázar de San Juan, precisamente donde se han celebrado durante este fin de semana unas interesantes jornadas sobre prevención en el consumo de alcohol, unas jornadas que iban dirigidas a los jóvenes. La Federación Nacional de Alcohólicos Rehabilitados, ANDAR, celebraba el pasado sábado 10 de junio la segunda fase de las jornadas de prevención de alcoholismo y promoción del ocio saludable dirigidas a jóvenes, cuya primera parte tenía lugar el 8 de abril en el mismo escenario, el Hotel Intour de Alcázar de San Juan. Las jornadas van encaminadas a buscar soluciones y proponer alternativas para frenar el consumo de alcohol y sustancias tóxicas entre los más jóvenes, ya que en los últimos años ha bajado alarmantemente la edad media de inicio en el consumo. Cada vez peor. Es decir, cuando empiezan o inician ya el instituto, ya algunos van con las consecuencias. Es decir, yo los datos que tengo como Federación de Datos Estadísticos dentro del Plan Nacional de Drogas es el 11,5 años. Y les preguntas y de los 10 ya ha habido chicos que por lo menos a la semana han consumido una vez. Y a partir de los 3 de los 14 ya hay quien consume habitualmente. No son los fines de semana. Luego ya los fines de semana son los más grandes, 16, 17 años, que todavía no son mayores de edad, y las consecuencias son tremendas, porque no es el alcohol solo, es que van las demás sustancias. En las jornadas participaron alrededor de 50 personas de asociaciones de diferentes puntos del país, como Barcelona, Sevilla, Murcia, así como otros colectivos de Alcázar y de diferentes localidades castellano-manchegas, que se reunieron en mesas de trabajo compuestas por jóvenes, mayores rehabilitados y familiares para debatir diferentes cuestiones que afectan al tratamiento que se les da al consumo de alcohol y drogas en las diferentes esferas sociales, centros educativos, instituciones, medios de comunicación, etcétera, con el fin de corregir aquellos comportamientos normalizados que influyen negativamente en la concepción de los jóvenes sobre estas sustancias. Está tan arraigada la cultura que se está implantando en ello y de alguna manera tenemos que protegerlo, y protegerlo es pues haciendo denuncias, proteger los sitios donde sean colegios, parques públicos y todas esas cosas donde no se vea ese botellón, que haya, una vez que haya una moralidad, y sobre todo la tenemos que tener los mayores, porque de alguna manera pues somos los responsables de lo que va a ocurrir el día de mañana. Entonces, si eso lo llevamos nosotros y nosotros no actuamos nada para que los que vengan detrás puedan tener una vida con calidad, pues la llevamos mal. A las jornadas asistía la teniente de alcalde Rosa Idalia Cruz, acompañada por la concejala de Seguridad Amparo Bremart, que quisieron mostrar el apoyo desde la institución local a este colectivo. Se pueden disfrutar, pero con un control, con una conciencia y desde luego con un disfrute, pero sin un abuso. Eso es lo que yo creo que se tiene que hacer, y creo que desde la asociación esos son los pasos que están dando, ¿no? Esa concienciación y esa visibilidad a un problema que desgraciadamente sigue patente en nuestra sociedad. Las propuestas que surjan de las diferentes mesas de trabajo serán trasladadas a los ayuntamientos y al Plan Nacional de Drogas. También este fin de semana tenía lugar una iniciativa, una nueva iniciativa comercial de ASECEM, de la Asociación de Empresarios. Se trata de una nueva edición de A Pie de Calle, donde los comercios del centro de la ciudad y de los alrededores sacaban sus artículos a la calle. El pasado sábado tenía lugar una nueva edición de A Pie de Calle, una de las iniciativas de promoción comercial que la Asociación de Empresarios ASECEM pone en marcha todos los años, coincidiendo con cada cambio de estación. Otra vez, otra fiesta del comercio, de ese comercio a pie de calle, de ese comercio que, aunque es un comercio ya de fin de temporada,
sigue siendo unos productos de muy, muy buena calidad y, bueno, ahora a muy, muy buen precio. Alrededor de 30 establecimientos del eje comercial de la ciudad, calle Castelar, Paseo de la Estación y Plaza de Santa Quiteria, sacaron sus artículos a la calle: ropa, calzados, complementos, regalos y electrodomésticos. Artículos de stock que se podían encontrar a precios muy asequibles. Este tipo de iniciativas atrae a numeroso público, tanto de Alcázar como de toda la comarca, como pudo verse en la mañana del sábado. Que yo creo que es uno de los acontecimientos donde Alcázar se define más. Es una ciudad de comercio, es una ciudad donde un sábado por la mañana la gente viene primero a comprar, luego después se queda a comer y luego después la oferta de ocio de por la tarde. Creo que es un plan estupendo para poder venir y para poder disfrutar. La próxima cita con el comercio alcazareño tendrá lugar a finales de septiembre con la celebración de la Fashion Night Out, que este año contará, como siempre, con multitud de actividades paralelas y algunas novedades. Hay más zapatos que en él de aquí. Y estamos en época de clausura de curso, de finales de curso. Lo ha hecho el Instituto Miguel de Cervantes por segundo año consecutivo en el Auditorio Municipal. El Auditorio Municipal de Alcázar de San Juan acogía un emotivo acto de graduación de los alumnos y alumnas que han finalizado el bachillerato y emprenden ahora su camino hacia la vida adulta y universitaria. Es el segundo año que este teatro acoge el evento, al que asistieron más de 400 personas, entre alumnado, progenitores, familiares, amigos y profesorado. El Instituto Miguel de Cervantes ha acogido este año un total de 160 alumnos de bachillerato, 145 en clases diurnas y 15 en sesión nocturna. El director del Cervantes, Antonio Martínez, destacaba los excelentes resultados académicos de los alumnos del centro. Es verdad que nosotros, pues nuestra enseñanza por excelencia es el bachillerato, y esa tradición va quedando de un año para otro, y los alumnos, la verdad, son muy competitivos y las notas son muy altas. Solamente os comento que se agotan las matrículas que se pueden dar y se han quedado este año 20 alumnos más que reunían los requisitos para obtener la matrícula y no se la podemos dar por la limitación de número. Acompañándoles en el acto estuvieron la alcaldesa de la localidad, Rosa Melchor, el concejal de Educación, Mariano Cuartero, y la vicerrectora de Estudiantes y Responsabilidad de Castilla-La Mancha, Ana Carretero, que recordó que los recién graduados terminaron sus pruebas de acceso a la universidad en los pasados días y que una vez que conozcan los resultados tendrán que tomar decisiones que marcarán su vida profesional y personal. Yo siempre les recomiendo, no solo como vicerrectora, sino también como profesora, que los estudios superiores, los estudios universitarios son duros. Elijas lo que elijas, hay que poner mucho de uno mismo, y en ese sentido es muy importante que lo que hagas te motive, te apasione, y hay que disfrutar del proceso de aprendizaje. Y luego, bueno, las coyunturas van cambiando, el tema de la empleabilidad es un factor a tener en cuenta, pero para mí no debe ser el determinante. Por su parte, la alcaldesa, que también dirigió unas palabras a los graduados, puso en valor el ambiente de ciudad educativa del que hace gala Alcázar de San Juan, miembro de la red del mismo nombre, así como la calidad del Instituto Cervantes por la profesionalidad del profesorado y el nivel del alumnado. ¿Cómo saber cuál es el índice, el nivel de calidad de un centro? Pues yo creo que el mejor modo de saber cuál es el nivel es sencillamente por la formación y la profesionalidad y experiencia de sus profesores, y, como no, por los resultados académicos. Los resultados académicos son excelentes, ya lo decía el director. Ha habido 20 personas, 20 alumnos y alumnas que no han tenido la posibilidad de tener matrícula de honor a pesar de haber superado el 9. Bueno, hay incluso alguno de ellos que se ha quedado sin matrícula con un 9,8. Eso ya deja bastante claro el nivel académico de este centro. Y de entre ellos, uno del nocturno, que también parece que es una novedad o un signo de que están evolucionando además de manera muy positiva y hacia el nivel educativo, que yo creo que ya está claramente demostrado que aporta la educación pública. Por lo tanto, para nosotros es un orgullo tener el Cervantes y otros centros de este estilo en la localidad. En este mismo acto, celebrado el pasado 9 de junio, se entregaron los premios del 43º Certamen Nacional de Cuento y Poesía que el centro organiza anualmente. En esta ocasión, la categoría de cuento quedó desierta y fueron dos mujeres las ganadoras en poesía. Celia Carrasco, del Instituto Benjamín de Tudela de Navarra, fue la ganadora, y Sabina de la Paz, del Instituto Pedro Soto de Rojas de Granada, consiguió una CESID.
También clausuraban su curso algunos talleres del Patronato Municipal de Cultura, como el taller de restauración y el taller de arte en los barrios. Lo han hecho con una interesante exposición que puede visitarse en la Casa de Cultura de la ciudad. La Casa de Cultura de Alcázar de San Juan acoge desde el pasado viernes 9 de junio la exposición en la que se muestran los trabajos realizados a lo largo del año por los alumnos de los talleres de restauración y arte en los barrios. Este último se lleva a cabo en los centros de barrio donde los alumnos se inician en el arte de la pintura, comenzando por las técnicas más sencillas. Lo que se hace principalmente es iniciación al arte y empiezan desde lo básico y van avanzando por todas las técnicas y por todos los temas. Técnicas como carboncillo, sanguina, acuarela o acrílico óleo y temas pues figura humana, paisaje, bodegón, etc. En cuanto al taller de restauración, se realiza en la propia Casa de Cultura. Durante todo el curso, los alumnos reparan y restauran muebles antiguos que en muchos casos traen de sus casas o bien transforman muebles más nuevos a los que le dan una utilidad distinta. Sería restauración de muebles antiguos, que sería recuperar el mueble antiguo y devolverlo a su estado original. Y la otra parte sería transformación de mobiliario, que son muebles un poco más modernos y los transforman dándoles un nuevo aspecto. Este año, por primera vez, un grupo de usuarios de la residencia Maestro Joaquín Rodrigo han participado en el taller de pintura del centro de Barrio de Goya, que como el resto de alumnos han aprendido algunas técnicas básicas, una forma de integración de este colectivo que se llevará a cabo también el próximo curso, como explicaba la concejala Amparo Bremar, que asistía a la inauguración de esta exposición. Es que me parecen preciosos los cuadros que han hecho, tienen muchísimo colorido, tienen muchísimas formas distintas y también en distintos tamaños y bueno, lo que se trata lógicamente es de que se integren como venimos haciendo desde esta corporación, desde servicios sociales, procurando siempre que se vayan integrando en el ocio, pues igual en pintura y demás, con cualquier otra persona que ellos también disfruten. Pues sobre todo, bueno, lo que querían era integración para que el mismo grupo de Goya entraran ellos para hacer lo mismo que estaban haciendo las alumnas allí. Y luego la pintura, pues un poco expresar los sentimientos, un poco por medio de los colores o por las mezclas de color o por las formas, los volúmenes, pues ellos van desarrollando sus destrezas. Los talleres de arte en los barrios y restauración son una oferta más de la Universidad Popular. Esta exposición podrá visitarse hasta el próximo día 20 de junio en la Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura. Y ya lo veíamos al comienzo, arrancan las fiestas de moros y cristianos para este año 2017 y lo hacían como siempre con la presentación del cartel y con un pregón que tenía lugar en el Salón Noble del Ayuntamiento. Como cada año, la fiesta de moros y cristianos comenzaba el pasado sábado con la presentación del cartel y el pregón. Es el primer año que la Asociación Alcázar ha sacado a concurso el diseño del cartel anunciador de las fiestas y el ganador ha sido el alcazareño Félix Manuel Huertas, con su ilustración que representa los rostros de dos guerreros, uno moro y otro cristiano, apoyados espalda contra espalda. Una imagen novedosa para esta 29ª edición de las fiestas de moros y cristianos, creada digitalmente por el alcazareño conocido por su trabajo cinematográfico dentro de la asociación Colectivo 5. Ha dado lugar a una tradición y una cultura que nos une a todos, ¿vale? Entonces, es lo que quería representar un poco con este cartel. La técnica es dibujo digital, con una gran influencia de cómic y bueno, y no sé qué más decir, que muchas gracias por venir, espero que os guste a todos y nada más. Tras la presentación del cartel, los integrantes del Club Deportivo Arqueros del Torreón subieron al escenario ataviados con trajes medievales y su presidente, Luis Felipe Casero, realizó un pregón en el que habló de las novedades de las fiestas de este año, del valor de los caballeros, del nacimiento del tiro con arco y de la necesaria convivencia vecinal, representada en la Asociación Alcázar de Moros y Cristianos.
Asimismo, animó a los alcazareños a participar de esta fiesta que el pasado año fue declarada de interés regional. Se ha conseguido que sea una fiesta de interés turístico regional. Con la colaboración de todas y todos, podemos hacer que se convierta en una fiesta de interés turístico nacional. Ya sé, es una locura, pero en estas tierras manchegas sabemos todos que la vida sin estos puntos de locura no merecería la pena vivirla. Alcazareños, alcazareños, amantes de Alcázar de San Juan, venid a vivir las fiestas de moros y cristianos de Alcázar de San Juan, venid a entenderlas. Por su parte, el presidente de la Asociación Alcázar, Pedro Huertas, también dedicó unas palabras a los presentes, relatando con emotividad su vinculación a esta fiesta desde que era tan solo un niño. Desde bien pequeño he disfrutado del fin de semana de San Juan con sus desfiles y pasacalles. En noches de cruces y lunas, en las que moras y cristianas ven llorar, por la cruz, por la media luna, por la paz de Alcázar de San Juan, como bien dice nuestro himno de las fiestas de moros y cristianos. Ahora siendo algo más mayor, lo sigo viviendo con esa misma ilusión e intensidad, y es a lo que vengo a transmitiros. Una ilusión que cada año va creciendo, llenándose de luz, color, música y ruido de arcabucería, factores que en unos días viviremos aquí, en Alcázar de San Juan. Al acto presentado por la periodista Marta Romero, asistieron concejales de la Corporación Municipal y la alcaldesa de la ciudad, Rosa Melchor, que recordó que el pregón de moros y cristianos fue el primer acto oficial al que asistió como alcaldesa, motivo por el que tiene para ella especial significado. No es efectivamente la fiesta de Pedro, no es la fiesta de los miembros de la asociación, no es la fiesta del ayuntamiento. Es la fiesta de los vecinos y vecinas de Alcázar. Y al igual como hemos hecho grande las ferias de septiembre, o como hemos hecho grande nuestro carnaval, o hemos hecho grande San Isidro, esto lo haremos grande si estamos todos juntos y caminamos en la misma dirección. Tras la imposición de bandas a los abanderados y abanderadas moros y cristianos y la entrega de reconocimientos, se nombró al caballero honorífico de este año, el hostelero Víctor García Chocano, por el apoyo a la fiesta de moros y cristianos y su contribución en la realización de eventos gastronómicos. Y en deportes, buenísima noticia para los juveniles del Sporting, que este mismo fin de semana han logrado el ascenso a la Liga Nacional. El esfuerzo del Sporting por recuperar categoría ha tenido sus frutos y no lo es menos importante el conseguido por los juveniles, que vuelven a la Liga Nacional, en la que siempre ha habido un equipo juvenil de Alcázar de San Juan. Un éxito que se suma a la vuelta a la Liga Autonómica por parte del primer equipo en este club que, con nuevo nombre, se ha puesto como objetivo volver a los mejores tiempos del Gimnástico, que fue su predecesor. Sí, las refundaciones de los equipos siempre son difíciles, hay muchas dudas en mucha gente y entonces pues los inicios han sido difíciles y este año la verdad es que ha sido bastante complicado el tema económico, el tema de poder que se acerque gente a nosotros para hacer una junta directiva fuerte, pero creo que con ilusión y con trabajo esto sale adelante. Así lo expresaba el presidente del club en el partido de ida en la fase del ascenso juvenil, señalando que el club inició la temporada con una fuerte apuesta por los juveniles. El adversario era el Hellín, un equipo difícil de entrada, procedente de un municipio con similar número de habitantes y con aspiraciones muy parecidas. Porque hicimos el esfuerzo de hacer dos equipos juveniles. El equipo A ha tenido una temporada fantástica, quedando campeón de su grupo, y hoy nos estamos jugando el ascenso a la división Liga Nacional de Juveniles, que es una división nacional, y que estamos deseosos de que el equipo de Alcázar esté en esa competición, porque de siempre ha habido un equipo en Liga Nacional de Juveniles en Alcázar de San Juan. Sin embargo, la eliminatoria comenzó mal para los juveniles, que perdieron por 0-1. La vuelta en Hellín se jugaba este fin de semana y acabó con tumulto. Se adelantó en el marcador el Sporting, pero empataron los locales. Al final se impuso el Sporting por 1-2, con goles de Javier Izquierdo y Diego Pérez. El regreso a la Liga Nacional será otro aliciente para la próxima temporada, en la que el club espera llenar las gradas con una afición más joven.
Esperemos que en la nueva etapa del año que viene siga esa misma afición, incluso incrementarla, porque el fútbol en directo y el fútbol de tu ciudad, yo creo que hay que potenciarlo. Está muy bien lo de los grandes equipos, la tele y demás, pero yo creo que venir al campo, pasar una tarde con los amigos, tomar un café y disfrutar del fútbol, pues yo creo que se tiene que volver otra vez a ilusionar a la gente en ese aspecto. El Sporting ha sido el que más difícil lo ha tenido para el ascenso. También han subido los juveniles de Valdepeñas, que ganaron al Villacañas tras empatar en su campo 1-1 y ganar fuera 1-2, mientras que el Atlético Puertollano ganó 0-3 ante el Avilecense de Guadalajara y se impuso en su campo con un rotundo 7-0. La Liga Nacional es la segunda categoría juvenil. Se estructura en 17 grupos por zonas y en ellas juegan equipos como el Real Madrid B o el Atlético de Madrid B. Pues enhorabuena a estos jóvenes deportistas. Vamos a conocer ya la previsión del tiempo y les esperamos mañana. Adiós.